Pues daros las gracias por esta confianza que habéis depositado en Sigma Project y en un proyecto tan ambicioso como es este. Esto, las veces que se han hecho en Europa, las veces que se han hecho, se arriba la boca, el pie y el suelo, en Europa, lo han hecho en 2-3 encuentros durante 3 meses, ¿no? Nosotros hemos sido bastante más ambiciosos y lo vamos a hacer en 48 horas. Lo primero que tenemos que reflexionar es sobre qué significa salir del espacio, ¿no? ¿Qué significa ese quinto elemento que sois el grupo de ciencias astronomistas para que suene el espacio? Bueno, entonces la idea de Sabrino es como si fuese un ritual, como si fuese un acto de revelación. Porque si os dais cuenta, en el título, la boca, il piedi, il suono, la boca va a ser el cuarteto de saxofones solista, porque va a haber una referencia muy clara a qué significa los ataques, qué significa las resonancias y qué significa la lengua con la musculación de la boca, ¿no? La boca, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con la boca? Lo veréis luego en los tutis. Los pies sois vosotros, porque vais a andar por el espacio, vais a sonar el espacio. Hablamos de una orquesta de 100 saxofones, hablamos de que somos absolutamente exuberantes sonando, y Sabrino nos pone en el otro lado. Sabrino nos pone en el lado de la reflexión y del sonido interior.
nunca lo he hecho, y sobre todo por tanto número de músicos, yo creo que es un acto íntimo que tenemos que hacer en colectivo. Es un acto íntimo que tenemos que hacer en colectivo, que es encontrar nuestra voz. Encontrar nuestra voz para encontrar la música de esa vida. Tenemos que encontrar un silencio interior para crear un ritual. Ese ritual es un ritual de escucha para que al final de los 40 minutos de música aparezca el sonido. Entonces necesitamos que los primeros 10 minutos que estáis fuera, necesitamos que estemos sentados en una actitud de escucha, de estar activo escuchando al cuarteto que está sonando, que os está llamando desde el escenario. Y esa actitud no puede ser pasiva. Si algún compañero de los 25 de cada grupo está pasivo, desaparecerá la música. El sonido es ese sonido único, ostinato, del final de la obra, que escuchasteis ayer cuando se cayó el quinto elemento, el elemento del espacio, que sois vosotros, y apareció un cuarteto en su máximo exponente, de volumen, de potencia, de dinámica, y solamente haciendo un solo sonido. Y todo el acto previo, ese ritual previo, es cuidar el objeto, cuidar el espacio, para que germine el sonido. Ese es el sonido de esa ritual. Y está durante 40 minutos